Buenas, soy Ismael, también conocido como la Morsa Cruel, y vamos a enfermar. Seguimos en Warhammer 40.000 Space Marine. A ver, vamos a ir tirando para adentro. Es muy probable que me lo termine hoy, porque si el anterior directo hice un poco más de la mitad de lo que era el juego, Sega. coño. Cabrón. Space Marine. Ah, por cierto, quiero ver exactamente cómo se ve esto. Que me han traído la pantalla nueva y yo me imagino que esto se ve normal, ¿no? En Twitch. Me imagino que se ve bien, ¿no? O sea, no. No creo que haya problema, ¿no? Es que el OBS tiene algunas configuraciones que cuando tienes una pantalla que es de más de 1080, me parece que hay que hacer alguna cosa, pero es que no tengo muy claro si cómo tengo que hacerla o si tengo que hacerla o no. Porque, o sea, no lo tengo puesto. Tengo la entrada. Lo que se supone que es la base de lienzo en el OBS a 1080 y la salida a 1080. Se supone que la base de lienzo debería tenerla a 2K por tener ahora una pantalla de 2K, pero no tengo ni idea de si funciona así o no. No tengo ni idea. Parece que el directo es normal, ¿no? O sea, no hay problema. Me gustaría saber si a través de Twitch se nota la diferencia, porque si sale igual en 1080. Y aparte de eso, se puede. No sé por qué, pero lo estoy viendo a través de la pantalla de. O sea, quiero decir, a través del directo de Twitch y. Joder, suena. O sea, a ver, no sé, yo juraría que se ve incluso mejor, pero no tiene sentido. A ver, un segundo. Desde aquí se supone que se puede cambiar esto. No, esto solo se puede cambiar. Efectivamente, una vez terminado el directo. Pues nada, voy a hacerlo y ya preguntaré por ahí. Bueno, no sé a quién coño voy a preguntar. Voy a ver un segundito solo a ver cómo se ve a través del móvil. Tengo la sensación. Tengo la sensación de que se ve mejor. Pero no lo sé. No, no debería, ¿no? O sea, debería verse en 1080. Se supone que el OBS lo pasa a 1080, pero no tengo ni idea. Bueno, ¿dónde nos quedamos? O sea, aquí se ve que me cago en la leche. ¿Cómo se ve? Continuar. Ahí está. Space Marine. Esa voltereta así porque sí. A ver, también me pillo un teclado nuevo, así que voy a tener que estar. Vale, esto era. Pam, pam, patam, pam, pam. Hombro. Uno, dos, tres y. Callafluff. Vale. Antes de entrar un momento yo he tenido que bajarle la sensibilidad al ratón porque se movía súper lento. No sabía yo que una pantalla podía cambiar eso, porque que yo sepa no lo toqué en ningún momento. Pero a saber. ¡Otre! ¡Ah!
dame ahí. Madre mía, cómo se ve esto, la virgen. Están dando, macho. Porque tengo la sensación de que hasta el sonido se oye más fuerte. A la salida. Continuad. Porque el sonido no está más fuerte, ¿no? O sea. No, lo bajé todo. Joder, ¿cómo se ve esto, hijo? O sea que ahora el teclado voy a flipar para... Que por cierto, el teclado es mecánico y es una de las cosas más locas. Yo nunca había tenido un teclado mecánico, pero es... O sea, es que encima ni se oye, tío. ¿Dónde está esa salida tan maravillosa? Ah, vale. Yo quiero imaginarme que se ve bien a través del directo. Esa puerta está creciendo. Si se hace mucho mayor, Nemeroth podrá traer su flota. Entonces cortaremos el enlace entre el portal y la torre. Tienes un plan. Usaremos el Invictus para partir la aguja orbital. ¿Será eficaz el cañón del Titán a esa distancia? Es hora de aprovechar la fuente de energía. Sobrecargar el Invictus. Hay que llegar hasta ese Titán. Hombre, que esté mirando ahí la mierda de del directo, pero claro, es que estoy ahí comprobando. Que por cierto, seguramente habrá que tener que mirar cosas de la pantalla, porque seguro que tiene que haber cosas que hay que configurar. Madre mía, cómo va el teclado. Así que ahora vamos a luchar contra las fuerzas del caos, ¿eh? Parece que se nota un poquito lo de estar a 2K, ¿eh? Benjamin, ha pasado algo terrible. Tu madre y Julia caímos en una emboscada orca. Acorralaron a tu hermana. Estaba gritando y tu madre se echó a ellos. Se rieron, Benjamin. El peor sonido que haya oído nunca. Y cogí a Hannah. Pero tu madre, se lanzaron sobre ella y la destrozaron y no pude. Estamos en así que un demonio mató al inquisidor Drogan y poseyó su cuerpo. Encuéntranos. ¿Pero por qué? No tenía forma de trasladar él solo la fuente de energía enfrentado a un millón de orcos. Necesitaba ayuda. Y se la prestamos. Me engañó. Soy responsable de que el caos haya entrado en este mundo. Vaya. Escaneo genético finalizado. Adeptus Astartes. Coño, esto es nuevo. Acceso completo. Es una... Explicación, ahí. Aura de hierro. Este antiguo artefacto genera un escudo de energía personal que refuerza mucho la resistencia de la servoarmadura de los marines espaciales, permitiéndoles soportar hasta el más frío de los ataques. Las auras de hierro son tan poco frecuentes que los capitanes de los ultramarines y los campeones de las compañías son los únicos autorizados a usarlas. Ah, pues sí, mira. ¿Y eso solo me protege? Pues mira, lo que estaba diciendo yo de que... O sea, me imaginaba que tenían que haber piezas o algo de armadura. Pasa que es la pieza de armadura más rara que... No me esperaba eso. ¡Ultramarines, atacad!
coño es eso? Ah, el sword. Coño, eso sí que es del caos. Hostia, me abruma la pantalla tan grande y tantas pollardas por ahí. Munición, sí, lo demás ya. El deber requiere que dé voz a mi preocupación. Habla, pues. Volviste a sostener la fuente sin protección, capitán. Y de nuevo, saliste indemne de la exposición. El Códex Astartes advierte que los aliados del caos soportan el contacto con la disformidad. No sabes lo que dices, Ultramarine. Leandros, no me tomo esta resistencia a la ligera. Pero la búsqueda de respuestas debe esperar hasta resolver esta invasión del caos. ¿Y si es demasiado tarde? Leandros, basta. Tenemos que movernos. Uy, este... parece a mí que no la va a liar, ¿eh? ¿No había entrado ya por esta puerta? Amigo, tranquilo, ¿eh? ¿Son guardias imperiales? ¡Ultramarines atacando! ¡No siento! ¡Atáquenles! ¡Hermanos, atacad! ¿Qué cojones me ha hecho ese notas? Joder. No sé si es entre todos o un nota, pero madre mía, qué ostiones. ¡Hermanos, atacad! Ah, que hay una cosa ahí en el suelo. Me cago en su padre. ¿Eh?
ignoremos el miedo. Joder. La leche. Qué barbaridad. ¿Cómo cojones pegan así, tío? Voy a ponerme la mierda esa. ¡Atacad! ¡Ultramarines! ¡Marines espaciales avistados! ¡Una de impacto! ¡Coño! Artillero de caos, eso es lo que me ha reventado antes. Vale. A dormir. Pum, pum, pum. El arma adecuada para la situación adecuada. La vuelta esta que estoy dando. La escalera, claro. La escalerita. Señores, ayuda. Guardia, informe. Marine espacial. Se nos echaron encima enseguida. Teniente, vienen los marines. Capitán Titus, ¿me recibes? Soy la Teniente Mira. El planeta entero es una locura. Las fuerzas del caos invaden este mundo. Vamos al Titán y destruyamos ese portal. Conozco el camino. Como si no fuera suficiente los orcos, ¿sabes? Puestos avanzados entre Calquis y el Bastión Primus. Desde allí podréis acceder a la red ferroviaria y llegar al Manufactorum Ayakis. Recibido. Nos vemos allí. Nos vemos allí. Voy a quitar una cosita que tengo aquí abierta. A ver, esto fuera. Ahí está. Ok. Iba, se me ha metido a Steam solo. ¡A por ellos! Te quejes que te ha ayudado, ¿eh? A cagar. Crunch. Despedazado.
¿Qué pasa? ¿Aquí hay que matar por cojones a todo el mundo? Decir que lo veo el juego un poco oscuro, no sé si tendrá que ver con... actividad de heréticos del caos. Me sorprende que quede algo de este lugar. Caos. ¿Cómo enfrentarnos a ellos? Las legiones del caos. Soldado, recobra la compostura ahora mismo. Sí, teniente. Los otros pelotones van a retirarse hacia el bastión. Permaneced ahí o impediréis su retirada. Saludos, ultramarines. ¿Cuál es tu situación, teniente? Como cabría esperar, considerando que estamos totalmente rodeados por la horda enemiga. Estamos volviendo al puesto de mando. Y ya está. No puedo ir por aquí. Por allí, ¿no? Tengo la sensación de tener la pantalla en la puta cara, colega. Empiezan ahí a soltar chispitas y no veas. He venido... Pues no sé si he venido por allí o por aquí. No, por aquí no he venido. Y efectivamente no hay nada. Space Marines. Esa voltereta ahí. O sea, es que rozas un poco el escape y pega la voltereta. No estoy nada acostumbrado porque mi teclado, el escape estaba ya, que daba vergüenza. Parezco una bailarina, tío. Vamos, los marines,
la munición que tenía. Hostia, pues... Para que aprendas. No se ve esto. ¡Ay, Dios! Claro. Si se te planta uno de esos sin darte cuenta en la cara. A tomar por culo. Y tan a tomar por culo. Como que me han mandado las kimbambas. Está fea la escopeta esa. Menudo combate. Una piedra, el cabrón este. Madre mía, la que he liado ahí. No me esperaba que me viniera ese por detrás tan de seguido, tío. Qué maravilla. ¡Ay, Dios mío!
fino, tío. Aquí hay un ascensor. Saludos, mira. John, esperaba encontrar a un demonio masticando tus huesos. Me escupirían directamente. Da tu informe, John. Los pieles verdes presionan mucho, tanto aquí como en el propio bastión. Preparaos para la retirada al bastión. No os enfrentéis directamente a las fuerzas del caos hasta que consiga refuerzos aquí abajo. Sí, teniente. Vale. Capitán Titus, por aquí. ¿Exactamente por dónde estoy yendo? Vale. Gracias. ¿Por aquí? ¿O por aquí? No, por aquí no. Por aquí no. No sé yo si se ve en el directo el juego más oscuro de lo que debería o no. A ver. Teniente, mira, aquí el bastión Primus. ¡Nos atacan! ¡Los orcos han vuelto! Han cortado las armas defensivas. ¿De todas? Eliminaron el generador. No pudimos defenderlo. Tuvimos que retirarnos. Los ultramarines y yo estamos casi en tu posición. Corto y cierro. Con mi habilidad psíquica, había atraído energía de disformidad. Si lograba invocarla otra vez, contenerla y controlarla, quizá podría usarla para defender el Imperio. Así que hice otro viaje interestelar por la disformidad. Con leve esperanza, bajé mis defensas psíquicas y deseé que volviera la energía. Y lo hizo. Capturé la chispa en un contenedor y me maravillé de su potencial. Mi obra podía empezar. Vaya. ¿Cuántas historias habrán empezado así, eh? Un tío que se va a buscar una cosa muy chunga para proteger ahí a su gente y luego... Esa cosa no... No. No les viene muy bien. Trabarides. Si eres protagonista de esto, no puedes llevar casco, ¿no? Las balas en la cabeza no te pueden hacer nada, ¿no? Eso va a ser... Escaneo genético finalizado. Adeptus Astartes. Acceso autorizado. El rifle de plasma MK-12, fuego de ira, dispara pulsos de energía capaces de dañar objetivos bien blindados. Esa arma es letal, pero susceptible de recalentarse. Vale. ¡Orcos! ¡Más orcos! ¡Orcos! ¡Más pieles verdes! ¡Adelante!
sí que es bastante interesante. ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué no se re...? No sé, mi puntería, no veas. No podía hacer nada contra eso. Me acaban de lanzar un insta-kill en medio de una animación. ¿Qué cojones iba a hacer contra eso? No sé yo si me gusta mucho el cañón de plasma comparado con el rifle. Escaneo genético finalizado. Adeptus Astartes. Acceso autorizado. Hace 3 días que murió Alec. Y los orcos se han ido por fin del templo. Estoy en una estación. La flota está en camino, con ultramarines dirigiendo la avanzada. ¡Orcos! ¡Más orcos! ¡Más pieles verdes! Más orcos es la frase. Adelante. O sea, a veces que me ha quitado la mitad de... Bueno, más bien es un cuarto de vida, pero hostia, un cuarto de vida de una leche, ¿eh? No me convence mucho el rifle ese, ¿eh? Bueno, aunque la verdad es que para ciertos bichos sí que pegaba bastante duro. Escaneo genético finalizado. Adeptus Astartes. ¡Orcos! Ya. ¡Más orcos! ¡Más orcos! ¡Más pieles verdes! ¡Adelante! ¡Los ultramarines están aquí! ¡Sí, teniente! Ya. Cabrones que son esos, tío. Joder, con las hostias que pegan, ¿eh? Joder con los granaderos. Barbaridad, tío, ¿eh? Ni siquiera con la mierda esa del ultimate o lo que sea eso. ¡Qué bestia! Voy a pasar de esa mierda, ¿eh? Voy a quedarme con mi rifle francotirador. ¡Orcos! ¡Más orcos! ¡Orcos! ¡Más orcos! ¡Más pieles verdes! Adelante. ¡Vamos!
Joder, ni lo he visto, tío. Es obvio lo de las armas defensivas. No somos suficientes para esta posición sin ellas. Teniente, están atacando el puesto central. Decidles que vamos para allá. Moveos, hermanos. Pero, ah, vale. Pensaba que había que ir para ahí. ¿Dónde está el generador? Si sigues, lo encontrarás al final de nuestras fortificaciones. Te contactaré al restaurar la alimentación. Los guardias imperiales necesitarán ayuda hasta reactivar las armas. Aguantaremos la línea. ¡Bum, bum! Vaya, ¿qué ha pasado? Que está tan rodeado, tío. Es durísimo. ¡Mano!
Vale, Catacrunch. ¿Cómo pegan, colega? ¡Qué cabrón! ¿Quién dispara más? Se supone que tenemos que ir. Están feas, ¿no? Las armas esas. Joder. A ver quién pasa por ahí. Aquí estamos. Adelante, guardia. Sidonus al capitán Titus. Nos estamos encontrando con orcos abajo. Nada como la superficie. Lo bastante como para molestar. Estaremos ahí. Recibido. Recibido. Granaditas, eso me gusta. Me lo imaginaba. ¿Crees que puedes salir de aquí con esa cosa brillante? ¡Soy el jefe Grimskull! ¡Este planeta es mío! Tiene buena pinta, mi colega Grimskull. Ya me has molestado lo suficiente, orco. Se acabó ya. Así es. Porque voy a matarte, marín espacial. Joder, cada vez que me toca, me pone fino, ¿eh? ¡Maldito humano! ¡Quédate quieto para que te mate! ¿Y eso? Puesto fino. Voy a arrancarte la cabeza de pintar las paredes con tu sangre. ¡Ah!
ver, es un poco complicado, ¿no? O sea, quiero decir, te recibes un daño un poco exagerado. ¿Se va a pirar? Digo sí, Orco. Vaya. Vaya bicho, tú. Puto miedo de bicho, viejo. Bueno, a recargar. Al final ha sido más sencillo de lo que pensaba. Más esquivar y seguir pegándole tiros que otra cosa. Lo que no sé es sus propios... Gretchen, o como cojones se llamen, se lo han o sea, le harían daño. No para de aparecer munición, como me lo parece a mí. Creo que no para de aparecer munición, vale. Capitán, el maldito orco está muerto. Por fin, buenas noticias. Este rail nos llevará directamente al Manufactorum Titan. Vale. Cuanto antes, mejor. Esos orcos nos han retrasado. Pidieron tiempo a Nemeroth para su invasión. Vamos al Titan y destruyamos ese portal. Tontón. Capitán Titus, los orcos corren despavoridos. ¿Qué ha pasado? El capitán acabó con su caudillo para siempre. Ahora hay otra oportunidad. Reforzad las defensas. La hueste demoníaca no será tan fácil de asustar. Suerte, Titus. Confiamos en ti. Titus. No hay nada por aquí, ¿no? Esta sección informa de 5.302 trabajadores ausentados. El mago ha sido notificado. ¿El mago? Adeptus Astartes reconocido. Acceso completo. Ultramarines, aquí Princeps Enoch, a bordo del Titán Invictus.
Aquí el Capitán Titus. ¿Cuál es el estado del Titán? Estamos a bordo del Invictus, pero la nave está inmovilizada. Para soltar las abrazaderas tendréis que activar el generador del atracadero. Recibido. ¡Ay! ¿Qué cojones es eso, tío? Pero loco. Joder. Mirás cómo pegan, tú. Capitán Titus, los orcos corren despavoridos. ¿Qué ha pasado? El capitán acabó con su caudillo para siempre. Ahora hay otra oportunidad. Reforzad las defensas. La hueste demoníaca no será tan fácil de asustar. Suerte, Titus. Confiamos en ti. Esta sección informa de 5.302 trabajadores ausentados. El mago ha sido notificado. ¿El mago? Adeptus Astartes reconocido. Ultramarines, aquí Princeps Enoch, a bordo del Titán Invictus. Aquí el Capitán Titus. ¿Cuál es el estado del Titán? Estamos a bordo del Invictus, pero la nave está inmovilizada. Para soltar las abrazaderas tendréis que activar el generador del atracadero. Recibido. Está durísimo ese pavo, ¿eh? Fertex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hazme un favor, el directo se ve guay, ¿no? O sea, es que me compro una pantalla nueva y no sé si tendrá algo que ver con el directo por cosas. Pero, o sea, mírame, hazme el favor, dime si se ve bien o qué. O como siempre, más o menos, o si hay problemas, o yo qué sé. Por el emperador. Loco. O sea, el espacio... lo rozas, ya ves. Hostia, es que lo rozas y salta, tío. Joder. Bueno, da la voltereta, no salta. Es que es un rocecito, míralo. Está bien, mejor imposible, vamos, de puta madre. Juraría que este se ve mejor, lo que pasa es que yo juraría también que no debería tener mucho que ver la pantalla una cosa con la otra, creo yo, no sé. ¡Joder! ¡Madre mía, la que me ha pegado! ¡Por el caos! Ya, ya. Joder, macho. Vaya cabrón. Al parecer está mejor la imagen. Está mejor la imagen. Hombre, a ver, yo estoy jugando a 2K. Eso sí que es verdad. Pero lo que no sé, porque se supone que el programa que usamos para transmitir en directo, que es el OBS, en teoría... tengo que ponerle que yo estoy jugando a 2K y luego que lo transforme en 1080. Lo que pasa es que lo tengo puesto como si estuviera jugando a 1080 y que lo transforme en 1080. Bueno, no lo transforma, sino que te lo pone en 1080. Así que no debería haber ninguna diferencia
No sé, es que no entiendo muy bien cómo funciona, si te digo la verdad. Ojalá hubiera alguien que me pudiera explicar esto, pero es que no sé, no sabría ni a quién preguntarle, la verdad. Pero puede ser que sea eso, no sé. Que al estar jugando de 2K hay algo que también mejore la imagen. A mí también me da la sensación de que funciona mejor. ¿Eso qué? Marines espaciales avistados. Muy complicado transmitir en directo. Complicado. Hay que estudiar. A ver, no es que haya que estudiar, pero tienes que mirar muchas cosillas. En principio, si quisieras transmitir en directo, no es que haya una dificultad muy alta, porque realmente, por ejemplo, el OBS suele configurarse más o menos solo. Pero si quieres que se vea lo mejor posible, oiga lo mejor posible, según el ordenador que tengas, tu conexión a internet y tal, sí que hay que mirar muchas cosas y tutoriales. Pero... O sea, difícil, lo que es empezar no es, pero hostia. Es verdad que tanto Twitch como YouTube, como el OBS, que si crearse cuentas, configurar todas esas cosas, cosas de las pantallas, del PC, de yo qué sé, mil cosas. La verdad es que son muchas tonterías que hay que ir aprendiendo. Pero bueno, también supongo que se lo hace poco a poco. Pero si me paro a pensar y me pusiese a escribir todas las mierdas que he tenido que configurar y estar atento, hostia, la verdad es que son cosas, ¿eh? Son muchas cosas. Esto no está apagado, ¿eh? Pues sí que te digo que a mí me da la sensación de que también se ve mejor el directo, pero no entiendo muy bien por qué, porque en teoría debería estar viendo la 1080. Es más, cada persona estará viéndolo a la resolución que haya escogido, así que no entiendo muy bien cómo funciona eso. La que me acaba de dar. Tienes igual, capitán. Ella es la que me acaba de dar. Disparas. Ya lo he visto. Vaya cabrón, no, sí que la había dado. Porque de una sola vez creo que no suele matar. O menos mal que llevo esta arma. Hay que tener muchas cosas en cuenta para transmitir en directo. Sobre todo si quieres que vaya un poco mejor. O no sé, tener todas las opciones posibles para que vaya lo mejor posible. Eso sí que es verdad. Pero por lo general, si yo no recuerdo... Hostia, loco. Si no recuerdo mal, realmente el OBS yo creo que se configura solo al principio. Y no veas cómo se ve en 2K aquí en mi casa con la pantalla esta nueva. Estoy flipándolo. Es verdad que noto como si lo tuviera todo muy encima. Por cierto, voy a hacer una cosa. Voy a ver la diferencia. Que esa es otra que tampoco entiendo muy bien. Se supone que mi pantalla está a 2K. Pero luego yo dentro de la pantalla puedo cambiar... Ah, no puedo cambiar las opciones de... Ah, pues no puedo cambiarlo. Será afuera. Quería ver a ver la diferencia entre 1080 y 2K, pero no puedo.
Claro, que la pantalla se supone que es de 2K. Pero el juego yo lo puedo jugar, que yo sepa, en 1080 y a 2K. Hostia, es que es un puto lío, tío. Hay que conocer un poco para transmitir un buen vídeo. Un poco sí, pasa que yo soy un poco desastre, la verdad. Lo intento, me pongo a ello y tal, pero que son muchas cosas. El trabajo mantiene ocupado el cuerpo y distrae la mente. Ah. Es algo noble y... Los videojuegos también, ¿sabes? ¿Ya? Los experimentos con la energía de disformidad progresan rápido. Ya no me hace falta ir a la disformidad para atraer más energía a esta dimensión. Pero estoy encontrando actividad inesperada. Fui un iluso al creer que nadie vio mi incursión en la disformidad. Alguien, algo, ha tomado interés. Al manipular energías noto una presencia que presiona mis defensas psíquicas, poniéndome a prueba, probándome. Divertido. A todos los trabajadores de clase 9 y superior, acudan a sus puestos pese a la emergencia. Así, ¿no? A trabajar. Ahí está. ¡Hostia! No lo había visto, ¿sabes? ¡Madre mía! Hostia, loco, es súper sensible el espacio. Muy bien, ultramarines. Si soltáis las abrazaderas de amarre, acabaremos con los invasores. ¿Y esto no se podía haber hecho desde el principio? Recibido. Las agarra... Ah, vale. ¿De quién se da aquí? Yo pensaba que eran de los nuestros, tú. Dios mío de mi vida, ¿cómo está este tío tan duro? Olvídate. Olvida... Madre mía, qué duros están los marines del caos. Qué bestia. Macho. Me voy a podar en alguien, ¿eh? Mía la que me ha dado. Te entregaré a los dioses oscuros yo mismo, ultramarine. Vaya fiesta de tío, ¿no? Disparadle. Me dispara. ¡Qué patán! Ese ascensor llevará a los controles de las abrazaderas.
Me encargo de las abrazaderas. Leandros y tú, abrid las puertas del Manufactorum. Comprendido, capitán. También te digo que me lo he cepillado porque lleva el arma esa, creo yo, ¿eh? Si no, vete tú a saber. El tío venía ahí a combate singular, a enfrentarse a mí ahí con su maza. Y no, se ha llevado 4 tiros de una especie de super escopeta. Bueno, 4 tiros no, se ha llevado más, creo yo. ¿Pero qué pasa? ¿Que yo voy por aquí? Todos pertenecemos al dios Magna. Vale. Somos piezas del glorioso engranaje. Vale, vale. Enoch, tengo conmigo la fuente del Inquisidor Drogan. Servirá para cargar el armamento. ¿La fuente de energía? Los ritos para usarla sin peligro. Solo el alto constructor. Si no actuamos ahora, toda una flota del caos caerá sobre vuestro mundo, Forja. Recibido. Está buena la escopeta. Sí, sí. Te salva el culo bastante bien. Madre mía. Joder. Y ese creo que es de los pequeños. Abrazaderas liberadas. Invictus activándose. Mis hermanos de batalla abrirán las puertas en breve. Llevad el Invictus cerca de los puentes más altos. Voy a ir a bordo. Sí, capitán. ¿No voy a poder manejarlo? Porque, oye... Estaría curioso, ¿eh? Bicho precioso. ¿Reventar o qué? ¿No puedo hacer nada contra la mierda esa? Menos mal, macho. Hacerlo un poquito más duro, que casi no se nota. Sí, los escenarios están chulísimos. Es que Warhammer da para muchísimo, ¿eh? Warhammer es que da para hacer uno... Bueno, iba a decir uno videojuego, pero es que cualquier cosa que quieras. Si tiras una serie o una película sobre esto y consiguieras hacer esto... A mí me da un ataque. Ojalá el bueno de Henry Cavill consiga hacer una serie o un película, o lo que quiera, de Warhammer 40.000. Pero que no le jodan, como con el... The Witcher. Enoch, tengo un objetivo para ti. La aguja orbital. La aguja. Pero, capitán, es una obra maestra del dios máquina. Dando energía al portal que hay encima. Para detener esta invasión, la aguja debe caer. Entiendo. La tela de escenarios, tío. ¿A dónde llevo la fuente de energía? Cruza toda la nave hasta estribor, capitán. Abriré un auxilio para el cañón Volcán. Protocolo suspendido. Acceso autorizado. El ábside está debajo de ti. Pero... ¿Qué coño es eso? El deber solo acaba con la muerte. Vaya leche me ha soltado, tú. ¿Qué se supone? Ah, era uno de los que abrían portales. Porque me ha parecido eso. Enoch, tengo un objetivo para ti. La aguja orbital. La aguja. Pero, capitán,
es una obra maestra del dios máquina. Dando energía al portal que hay encima. Para detener esta invasión, la aguja debe caer. Entiendo. ¿Dónde llevo la fuente de energía? Cruza toda la nave hasta estribor, capitán. Abriré un auxilio de mantenimiento para el cañón Volcán. Protocolos suspendidos. Acceso autorizado. El ábside está debajo de ti. Está destrozando. Hostia, con el movimiento de la máquina. Madre mía. Ah, no me dejan usar la furia. Qué bien, gracias. ¿No puedo salir de aquí si no mato a ese o qué? Vaya. No sé ni si le estoy dando. Mejor tullido que corrupto en espíritu. Hostia, loco, qué complicado. Lo que, es que no sé muy bien si tenía que ir por ahí o no. Enoch, tengo un objetivo para ti. La aguja orbital. La aguja. Pero, capitán, es una obra maestra del dios máquina. Dando energía al portal que hay encima. Para detener esta invasión, la aguja debe caer. Entiendo. Voy a probar con esta arma, que creo que para objetivos blindados es buena. Es buena. ¿A dónde llevo la fuente de energía? Cruza toda la nave hasta estribor, capitán. Abriré un auxilio de mantenimiento para el cañón Volcán. Protocolos suspendidos. Acceso autorizado. El ábside está debajo de ti. Para eso tendría que darle, veo. Madre mía. Mejor morir por el emperador que vivir en vano. A ver, para el otro bicho sí que sería bueno, pero... uff. Voy a probar a quitarme la escopeta. Ponesme esa arma para cuando salga el otro bicho. Hostia, no, es como pegan los notas. Pero, tengo un objetivo para ti. La aguja orbital. La aguja. Pero, capitán, es una obra maestra del dios máquina. Dando energía al portal que hay encima. Para detener esta invasión, la aguja debe caer. Entiendo. Me juraría que antes solo han salido dos tíos de esos. ¿A dónde llevo la fuente de energía? Cruza toda la nave hasta estribor, capitán. Abriré un auxilio de mantenimiento para el cañón Volcán. Protocolos suspendidos. Acceso autorizado. El ábside está debajo de ti. Y que se supone que está tontado, tío. Sería guapo darle alguna, la verdad.
Madre de Dios. Morir por el emperador que vivir en vano. Es que tampoco sé si le estoy dando. Qué bestia, ¿no? Enoch, tengo un objetivo para ti. La aguja orbital. La aguja, pero capitán, obra maestra del dios máquina. Dando energía al portal que hay encima. Para detener esta invasión, la aguja debe caer. Entiendo. ¿Dónde llevo la fuente de energía? Cruza toda la nave hasta estribor, capitán. Abriré un auxilio de mantenimiento para el cañón Volcán. Protocolos suspendidos. Acceso autorizado. El ábside está debajo de ti. Y antes no me ha dejado hacer esto. Pero si es que creo que no le estoy dando ni una. O sí, no lo sé. Al final, mi arma de siempre ha sido lo mejor. Baja hasta las pasarelas que rodean el cañón Volcán, capitán. Vaya tela. Fuente de energía integrada correctamente. Objetivo, la aguja orbital. Blanco, en punto de mira. Disparando. A ver si le voy a dar más energía con eso. Ah, pues no. Bueno, energía le he dado, eso sí que es verdad. Alarma. Expulsando núcleo de energía. Apagando sistemas. Capitán, los sistemas están supercargados. ¿Ha funcionado? El Invictus ha cumplido su trabajo, Enoch. El portal se está cerrando. Gracias al dios máquina. Apagando sistemas. El Volteretas. Que se ha quedado así. Quiero decir, porque no se desmorona. Joder, macho, de verdad, está súper sensible esto, ¿eh? Se acabó, Titus. Pero Nemeroth y su hueste demoníaca siguen libres. Aunque está atrapado en este mundo. Y desesperado por recobrar la fuente de energía. Hay que ponerla a salvo, viejo amigo. Buenas noticias por ahí. La teniente Mira dice que la flota de liberación ha entrado en el sistema. Seguro que la Inquisición ha mandado a algún agente con la flota. Quizá podamos devolverles el dispositivo. La Inquisición no pudo evitar su uso por parte del caos. Nadie debe volver a usar el dispositivo, Leandros, nunca más. Llama a la teniente Mira para que desvíe un Valkyria y nos recoja. Sí, capitán. Supongo que disparar a esa fuente de energía con un Volter está descartado. Demasiado arriesgado. ¿Y si abre otro portal a la disformidad? Cuando lleguemos a Macragg se lo confiaré al señor del capítulo y a sus bibliotecarios. ¿Y hasta entonces? Mi hermano de confianza la llevará al crucero de asalto y la sellará en la armería. ¿Qué Volter es ese? ¿Por qué no se me ha dado este Volter? ¿Qué, o sea... Hazte loca. Ah, que siempre lleva... Hostia, pero ¿y este Volter? ¿Por qué no se me... ¿Por qué no me lo han comentado? ¿Es que había un Volter así? Joder.
Voy a quitarme la escopeta. ¿Qué coño está la escopeta, tío? Ahora. Voy a ponerme esto. ¿Cómo? Ah. Pon a salvo esta cosa, sargento. Tan rápido como puedo. ¿Y qué harás tú mientras me encargo de este recadito? En este mundo quedan miles de traidores y heréticos. Quiero reducir drásticamente su número. El Valquiria de la Teniente Mira está de camino. Excelente. Vamos a la plataforma. Ojo con las fuerzas del Señor del Caos. Bonita arma, la verdad. ¡Dispositivo! ¡Sidonus! ¡A la plataforma! Sí, capitán. De cerca no parece muy maravillosa esta arma. Eso me lo ha hecho una granada. Creo que es un arma más para cerca. Vamos, como la escopeta. ¡Ay! ¡Coged el dispositivo! ¡Sidonus! ¡A la plataforma! Sí, capitán. Enano parece poca cosa, pero no veas cómo pega, ¿eh? Adecuada. Esos traidores son duros y esta plataforma no ofrece mucha cobertura. Hombre. Sidonus. ¡Por fin! ¡No! Una frustrería hermosa que puede esconder mucho poder. Este dispositivo es un regalo de los dioses del caos. Y es la clave para mi evolución. Mi ascenso a la demonicidad inmortal. Mi hueste derramará sangre humana por las estrellas.
Sigues resistiendo a mi acción. Solo una profunda conexión con la disformidad puede explicarlo. ¿Te unirás pronto a nosotros, hermano? Hasta luego, Fertex. Vaya, Sidonius a Palmadus. Tiempo. Sidonius murió como todos querríamos, en justa lid. No te rindas al dolor, Leandros. Concéntrate en la venganza. Nemeroth pagará con sangre. Dios, que veas tú la locura que se montan aquí esto. Madre mía, el arma esta. Qué burrada. Duro los cabrones esos. La sangre de los mártires. Madre mía, qué duros están, tío. ¿Y esos pavos cómo se les mata? O sea, ni siquiera con el ultimate. No llegué a tiempo. Sidonius murió como todos querríamos. En justa lid. No te rindas al dolor, Leandros. Concéntrate en la venganza. Vale. Nemeroth pagará con sangre. Vale. Ah, que no está muerto aún. Importante. No entiendo por qué antes no he podido hacer eso. No veas. La que se ha llevado mi colega. Mira. Pero... ¿me tengo que quedar aquí? Capitán Titus, listos para transportarte. El sargento. Ese traidor lo asesinó. ¡Qué cabra! Nemeroth mató a Sidonius por la fuente. Decías que la obra del Inquisidor era herética, Leandros. Tenías razón. ¿Qué quieres decir? Nemeroth piensa usar la fuente de energía para transformarse en un príncipe demonio. ¡Abominación! ¿Cómo luchar contra una criatura así? Mataré a Nemeroth cuando sea más vulnerable. Durante la transformación.
Guarda a Sidonus hasta que llegue el apotecario. Y únete al ataque imperial. Ir solo es suicida. O peor. Sabemos que el enemigo está muy interesado en tu conexión con el caos. ¿Temes mi caída en el caos? Claro que no. Pero venga de donde venga, tu resistencia podría beneficiar al enemigo. ¿Por qué? Quizá te permita acercarte lo bastante como para acabar con él. Destruiré a Nemeroth con habilidad y coraje. O lo intentaré. Si esta resistencia interviene en el combate, que así sea. Que así sea. Que así sea. Parte 5, Príncipe de los Demonios. Tengo que llegar. ¡Ey, coño! ¡Gara la aguja! Adiós, capitán. ¿Y cómo...? ¿No se supone que me iban a llevar o no sé qué rollo? Ah, gracias. Yo tengo la sensación de no darle al escape, pero se ve que está sensible esto, que madre mía. Pensaba que era por ahí. El trabajo mantiene ocupado el cuerpo y distrae la mente. Uh-huh. Es algo noble y... El hedor alienígena inunda estas instalaciones, pero es tolerable porque representa el progreso. He adquirido especímenes para experimentar. Orcos, Tau, Eldar, hasta un Lictor tiránido. Casi provoca una revuelta entre mis aliados tecnosacerdotes. Diseñé el arma para usar las energías de disformidad hacia los puntos débiles de los cerebros seno y reventarlos. Esa es la teoría. Cuando la pongo en práctica, la cabeza del espécimen explota. Desagradable, pero eficaz. El arma funciona. Vale. El arma funciona. Pues... ¡En vuestras posiciones! Ha servido de mucho transformarte. Bueno, transformarte o ser poseído. Está muy guapo lo... En general, el juego entero es un pasote, ¿eh? Menos mal que tengo esta arma. Porque si no, me parece a mí... Capitán Titus, la flota de liberación está en órbita. Tropas de refresco. Preparad el asalto a la aguja. Refresco. Tiene daños, pero es el punto... La flota se prepara para un asalto total. Su ataque no bastará para detener a las fuerzas del caos. Ya lo sé. Suerte, Titus. A ver qué tenemos por aquí.
cómo... Pitus. ¡Por esos ultramarines! Hostia, pensaba que iba... Pensaba que iba a salir un tontaina de esos. Puesto fino, ¿eh? Una granadita me he comido, che. Yo no veía la cabeza. Qué buena vuelta. Leales. Sé que hay que hacer con los bichos estos para matarlos cuerpo a cuerpo, pero... Joder. Vaya tela. No ha salido ningún... ¿Qué pasa? ¿Te has cagado? ¿Se ha cagado el tío? ¿Se supone que tengo que ir por donde yo quiera o...? ¿No suele ser tan lineal esto? No es que sea esta un arma para disparar de tan lejos, pero bueno. Dios.
de ahora. Es como gasta munición esto. Pa' ti. Muerte a ultramar. ¿Cómo se baja o...? Ah, hostia, de verdad, me va a pasar esto siempre, tío. Voy al helado, ¿eh? Munición. ¡El enemigo! Tío, la granada esa bastante mal tirada, la verdad. Tío, que te estén disparando desde lejos mientras están estos capullos aquí. Vale. Ultramarines, aquí el Capitán Titus. Capitán Titus, ¿tienes lista la Thunderhawk lanza de Júpiter? Tengo que llegar a la aguja. Dile a tu piloto que se aproxime. Sí, señor. Me voy a hacer el cielo. De la locura.
¡Hombre! Escuadra Corvus de los Cuervos de Sangre informando. Nos unimos a la flota en Vaca, junto a una escuadra de Templarios Negros. Si mostráis la misma furia que en la Cruzada Uriana, nos daremos por satisfechos, por pocos que seáis. Cuenta con ello, capitán. Pues uníos a las fuerzas contra la hueste demoníaca e impedid que los enemigos nos sigan por la aguja orbital. ¡Purgad a los heréticos! ¡Gloria y gloria, Cuervo Sangriento! ¡Joder, qué duros están, colega! De los míos. Cargando munición. ¡Hermanos! ¡Adelante! No me lo esperaba, ¿eh? Han salido ahí unos ultramarines. Uy, se ha caído eso. Artillero enemigo. Ultramarines. Blanco eliminado. Yes. ¿Qué ordena? Eliminad a las fuerzas del caos. Tengo que llegar a la aguja. Sí, señor. Es seguro. Muy bien. ¿Qué ordenas, capitán? Contener a las fuerzas del caos. Recibido. ¿Me dejas soltarme? No me dejas soltarme. Hola. ¿Me has bugueado esto?
Se ha bugueado esto. Qué guapo. Puertas de tierra. Cápsula de desembarco de ultramarines en camino. ¡Ultramarines! La escuadra Hercules llega a tierra. ¡Impacto inminente! ¡Ultramarines, desplegaos a mi señal! ¡El punto de desembarco Validus está infestado! Purificar y purgar. ¿Qué ordena? Terminada las fuerzas del caos. Tengo que llegar a la luz. Sí, señor. ¿Cómo cojones se ha bugueado esto? Eso estaba más atrás antes. Yo creo que ha sido eso lo que se ha bugueado, ¿no? Piloto. Te llevaré al ojo del terror si me lo pides, Titus. Hoy bastará con la aguja orbital, hermano. Brother. Los juegos sangrientos, tú. Mando un martillote. Esperaré aquí todo lo que pueda, capitán. No, hermano. Vuelve con nuestras fuerzas y combate al enemigo. Este combate es para mí. Sí, señor. Encuentra a Nemero. No veas. Hola, SEO, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dime qué tal se ve el directo, please. Se supone que tengo... Ah, vale. Esta locura no me detendrá. Y vosotros tampoco. ¿A por esos? Estoy solo, ¿eh?
Ahí, dale duro. Toma. Es que la piedra no me dejaba. Todo bien, audio, juego, cámara. Ah, vale, tío, gracias. Pues, es que me pilla una. La pantalla de dos camas ha llegado hoy. Me la he puesto. Y no tengo muy claro. Hay cosas que voy a tener que mirarme por ahí. Porque es que no tengo muy claro el tema del 2K y el OBS. Resultados inesperados. Las energías afectan a las distintas especies de modos diferentes. Básicamente, puedo adaptar esta arma para causar el máximo daño a cualquier enemigo. Si los humanos quedan dentro de la onda expansiva, no sufren daño. Buenas noticias. No duermo en dos días. Cuanto más uso el dispositivo, mayor es el asalto a mis escudos psíquicos. Descansaré. Qué bien. No dormir... Fantástico. Después de que al fin te consiste buen monitor. Ya, el problema es que ahora me gustaría saber. Los dioses oscuros los. ¿Cómo va con el tema del OBS? ¡El mundo se oscurece! Porque eso no lo tengo muy claro. No veas cómo se ve, estoy aquí así. También verá que la pantalla es más grande, es 27 pulgadas. La que yo tenía era de 24. Coño. Y tengo la sensación de que se ve hasta mejor el directo, cosa que no tendría por qué ser, porque en teoría el directo solo puede llegar a 1080. Pero no sé si tiene algo que ver. Madre mía, la que me están dando, loco. Bueno, la verdad es que me compré una alfombrilla, un teclado, un ratón y el... Madre mía. Ahí va siendo la que me compase algún caprichillo. Aparte del PC que tenía, claro. ¡Ahí! ¡Patata al leal! Y es que había dicho patata. Traidor. Y ahí están sus cadáveres. Hostia, tío, el salto ese. Gloria bendita, el salto. Cómo nos gustan los martillitos. Vaya, sin combustible, qué casualidad. Qué casualidad. Uff, tío. La verdad es que han conseguido en este juego darle todo la impresionancia de Warhammer 40.000, ¿eh? Cada cosa que haces es como el infierno, viejo. Lo que tarda en volver el escudo, tú. No piensa caer eso, ¿no?
Vale, pues nada. Joder. O sea, es que como en el OBS tengo unas pestañas para poner que si 2K, que si 1080, que si uno tiene que como comprimirlo para hacerlo 1080, y lo he dejado todo en 1080, no sé si el directo se iba a ver bien, si no se veía, no tengo ni idea. Y no sé a quién preguntarle que sepa de esto, porque es que no conozco a nadie. ¡Los ángeles de la muerte! ¡Granada! Mira cómo pegan. ¡Por la gloria final del caos! ¡Defended la puerta! ¡Matad débiles! ¡Ultramarines objetivo! ¡Entrenque! No creo que afecte, supongo que son más si quieres transmitir en YouTube. Pero, ¿qué diferencia? O sea, si de YouTube a Twitch. Aunque no sé si en YouTube deja transmitir 2K, 4K. Sí, pero no me refiero a eso. Es que el OBS tiene una pestaña donde te pone resolución base o lienzo o algo así. Y más o menos te dice que ahí deberías poner la resolución a la que estás jugando. Es que claro, y luego está otra que es la de salida, que debería ser la de la que quieres que se vea como máximo en Twitch, que es 1080. Y lo tengo las dos en 1080 como lo he tenido siempre. Luego aparte otra cosa que nunca he entendido, no sé de qué va, porque es que yo nunca he tenido una pantalla de más de 1080, es que la pantalla en sí está en 2K, pero luego yo puedo elegir en el juego si jugar a 1080 o a 2K. O sea, me resulta un poco extraño, si te digo la verdad. Me ha costado probar. Luego cuando termine este directo a lo mejor me meto y lo cambio, pero no sé. Vale, a ver. ¡Mira ese! ¡Matadlos a todos! ¡Tenemos un blanco! ¡Idiotas leales! ¡Muerte a los leales! A la masacre. Ahora todo está perfecto. A ver, a mí me da incluso la sensación de que se ve hasta mejor que de lo normal. Ultramarines objetivo. Pero a saber. Es que claro, si lo piensas bien, yo estoy jugando al 2K, el OBS lo pilla, pero aunque lo transmita a 1.80, realmente lo está comprimiendo desde 2K, ¿no? O sea, que en teoría ese 1.080 debería verse mejor. O sea, es que no sé, me viene así a la cabeza y no. O sea, es que me resulta extraño, tío. Tengo muchas preguntas. Como si hubiera algo ahí atrás, pero no se puede llegar ahí. No sé. Me encantaría saber a quién preguntarle. Uy, esto tiene una pinta de zona así un poco medio. Ah, no, es un ascensor. Aunque puede ser una zona final.
He comprado también un teclado mecánico, tío, que madre mía, ¿cómo va, colega? Es una maravilla, o sea, no hace ruido, las teclas tienen una especie de presión guapa, tío, que no sé, no tienen... Eso sí, el espacio está sensible, que flipas, ¿eh? Lo rozo y no veas. Vaya. Tienes mucha sangre en las manos, Nemeroth, por los que has matado. Por Sidonus y por el emperador. Acabaré con esto. Vale. Sí, unas cuantas cositas nuevas. Teclado, ratón, una alfombrilla. Los dioses del caos. Soy Nemeroth. Vuestro heraldo y paladín. Mil mundos he quemado en vuestro oscuro nombre. Me retasteis a recuperar este fragmento de vuestro poder. Así lo he hecho. Los esclavos del falso emperador que os han reclamado han muerto por mi mano. Joder, vaya tela. Hombre contra demonio. Os devuelvo esta reliquia oscura. Os ofrezco este mundo y a los que lo habitan. Y os pido la recompensa prometida. ¿Quieres hablar con tus dioses? Te enviaré con ellos. Reconócelo, Titus. El poder del caos en tu interior ansía esta reliquia. Imagina a los ultramarines dominando la galaxia en gloriosa conquista, contigo al frente. Imagina el poder que conseguirías. ¿Como esclavo del caos? Nada de lo que digas me apartará de la senda del honor y de vengar a todos mis hermanos muertos. ¡Ya! ¡No eres una amenaza, Ultramarine! ¡Nadie puede impedir mi ascenso! Concededme vuestro favor. Corromped mi carne. Convertidme en demonio. Mostrad a este necio la verdadera naturaleza del poder. Han puesto fino. Matadlos a todos. Pero fino, fino, ¿eh? ¿Será cabrón? ¡Ultramarines! Eso, levántate. ¿Has mirado al cielo últimamente, Capitán Titus? Has abierto un portal al reino del caos, Capitán. Vuestras legiones ya están cruzando. Esclavo del falso emperador. Trataba de salvar el planeta de una invasión. Y acabó provocando otra.
patéticas fuerzas imperiales serán barridas de este mundo. Madre mía, lo que viene por ahí. Pronto, toda mi flota de invasión entrará en esta realidad. El cabrón ese, ¿eh? ¡A la masacre! ¡Ah! ¡Vais a morir! Pero este pavo, ¿por qué cojones tiene tan... no sé, aguante? Ah, vale, gracias. Mierda, me lo he cargado sin poder coger la vida. Qué bien. Tu esfuerzo es inútil. Me apoya la voluntad de los dioses oscuros. Y a ti no tienes a nadie. Y morirás aquí. Solo. Solo. Poco importa que mates a mis siervos. Soy invulnerable. Los dioses del caos me protegen con las energías de la creación. Olvidas algo, Nemeroth. La disformidad no es nueva para mí. ¿Qué me estás contando? Vaya forma de terminar, loco. Mil años, me alzaré de nuevo y me cobraré la venganza en tu carne. Tú me recibirás. El deber solo acaba con la muerte. Que tengo que moverme, supongo. Pero tampoco sé muy bien cómo. No puedes matarme, Titus de los Ultramarines. No sé cómo coño darle. Aunque tarde mil años, me alzaré de nuevo y me cobraré la venganza en tu carne. Tú me recibirás con los brazos abiertos, como muertos. Ni el palizón que se está llevando. Como nos gustan los Quick Event, ¿eh? Es un poco Riddick. ¡Hostia!
Mira, Ultramarín. Has salvado este mundo. ¿Sí? Veo que los ultramarines son realmente humanos. No lo sabes bien, teniente. O sea, nos hemos pasado unos 8 capítulos o así, que se supone que quedaban, en 2 horas y pico. Y el otro día nos pasamos 11 en casi 4 y pico. Echa la diferencia. 4 horas y pico. Buah, los templarios, qué guapos están, tío. La maldita Inquisición está aquí. Tiene cara de buenazo. Sus heridas parecen infringidas por el caos. ¿Estás seguro de lo que dices? El capitán Titus ha sido corrompido por el caos, Inquisidor Trax. ¡Yo no soy un herético! ¡Mientes! Solo un agente del caos se expondría a la disformidad. ¡Envié al demonio a la nada! ¿Pero lo hiciste con ayuda impía? Debemos saberlo. Sométete a mi autoridad, capitán. O la Inquisición deberá concluir que has corrompido a todos los ultramarines bajo tu mando. Por no mencionar a los que están a tu lado. Ignora sus amenazas. Vamos. La Inquisición te destruirá, Mira. Y los ultramarines caerán en desgracia. Deja en paz a mis hermanos y a la teniente. Iré contigo. No sé por qué resisto el contacto del caos, pero juro que descubriré la verdad. Descubriremos muchas verdades, Marine Espacial. El Códex Astartes no deja lugar a dudas. No se puede tocar la disformidad y resultar indemne. Códex Astartes, conjunto de reglas. Nos guían. Nos modelan como ultramarines. Nos enseñan que el deber y el honor son lo más sagrado. Pero saber vivir esas reglas es el verdadero reto del marine espacial. Y tú fallaste. Tiene que estar muy guapo, ¿eh? Invasión planetaria contenida. Me parece que para ser la primera vez que se hacía un juego de este estilo de la franquicia... Hostia, está muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo. En memoria de Brian Booth. Diseñador, mentor, padre y amigo. Me imagino que es... te echamos de menos o algo así. Pero, hostia... Rafael Van Lierop. Vale. Parece que no sacaron así nada más para el juego. También te digo que esto siendo una especie de versión aniversario, a lo mejor incluso está mejorado gráficamente, vete tú a saber. Pero
Ya ves, para ser de las primeras que hacían este estilo de juego, joder, me ha parecido tela marinera, ¿eh? No sé cómo será el 2, pero ojalá esté igual de guapo o más. Bueno, voy a salir seguramente un momentito del directo. Seguramente no, lo voy a salir. Y voy a entrar un momento con otras opciones a ver qué es lo que se ve, porque no tengo ni idea. Así que nada, espero que os haya gustado. Un placer como siempre vuestra compañía. Y ya sabéis, jugad un poquito cada día. Hasta la próxima. Vale, bye.